Bueno, sí. Un trabajo que venimos haciendo con todos los comités de salud de atención primaria de nuestros sectores rurales, isleños. Y aquí, bueno, está a una petición de mejorar las condiciones que tenía esta situación, que no cumplía, lamentablemente mitad de personas se podían atender y otra mitad tenía que esperar afuera con lluvia y con frío. Y fue con inversión propia, los materiales, la compra también del diseño, de hacer el diseño y de construir nosotros mismos con nuestros equipos. Así que ahí pudimos acceder a un baño más y también a 4 box más de atención, que eso también le va a permitir a ellos tener una mejor atención, especialmente que hoy día la ronda tiene más equipos profesionales que vienen por acá y, bueno, más atención también de cada uno de los programas en que estamos trabajando con las comunidades. Así que un avance importante, un compromiso que hemos cumplido, y también agradecer a los dirigentes del Comité de Salud que siempre han estado vigentes y trabajando con nosotros, como Rosa Uribe, y quienes han luchado por años que justamente las condiciones de atención en los espacios sean mejores, y creo que hoy día se está dando, y bueno, de esa manera también podemos trabajar de mejor forma en algo tan importante como es la atención primaria de salud en las islas. Alcalde, este es uno más de los compromisos adquiridos con esta comunidad por parte de su administración. Bueno, sí, ya hemos cumplido también con la escuela, que era un mejoramiento también integral. Quedaron muy contentos con ellos. La luz que hoy día tenemos en este sector, luz eléctrica, tienen un motor diésel aparte al de la isla Cailín, por las circunstancias de acceso, y eso también evidentemente le ha cambiado la vida. Aquí estamos trabajando ahora temas de agua y también prontamente tener una sede vecinal, que es la que no han contado nunca y que es su anhelo, su esperanza, y que es una de las peticiones que está en esta agenda de trabajo que tenemos con el municipio, con áreas de educación y salud. Hoy día estamos inaugurando ya la estación de salud que peleé hace hartos años por mejoramiento de la estación, y quedó muy hermosa. Pensábamos que no iban a llegar hoy día, pero estamos desde muy temprano acá en la estación. Agradecerle a todos ustedes, cada uno de ustedes que están acá hoy día, a don Cristian, que siempre me apoya, a los concejales, don Pedro, a don Ramón, que por primera vez parece que lo veo por acá. Bueno, y agradecerle a toda la gente que está hoy día ayudando a preparar un momentito para ya dar por término ya la inauguración de la estación de salud. Así es, bueno, agradecidos de la invitación que hace la Estación de Salud y el Comité de Salud de Hualpún, de la isla Cailín. Como plantea usted, es un sector muy aislado, de difícil conexión con Quellón. Hoy día tenemos una lancha que viene a mejorar las condiciones, pero aún así es difícil vivir acá, y por supuesto esta administración viene a hacer justicia con ello, a mejorar las condiciones de vida. Hay que agradecer al Departamento de Infraestructura, al Departamento de Salud, y también al alcalde de la comuna, quien a nosotros se comprometió, y en mi labor como presidente de la Comisión de Salud siempre estuvimos pendientes de que se cumpliera este compromiso, y hoy día venimos a poner término a esto, de un proceso. Continuamos con más compromiso con esta comunidad, y como ha sido el tenor de esta administración, seguir cumpliendo de la mano con los dirigentes, de los vecinos, quienes conocen su realidad, conocen las necesidades, y de la mano de ellos trabajar para mejorar aún más las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Hoy día estamos inaugurando 4 box de atención, con eso logramos ampliar la sala de espera para que la gente no esté esperando afuera en los meses de invierno, y además mejorar la calidad de atención para que puedan venir los distintos profesionales acá de la comuna a dar y entregar la mejor atención para la gente. Y esto, sin lugar a dudas, es un tremendo avance para la comuna en realidad.